Muy buenas. La verdad que esta música a estas horas da un gustazo del copón. Muy buenas. Muy buenas. Buena gente. Ya sabéis que siempre dejamos, aunque haya 5 minutitos para que la gente vaya llegando, me gusta estar aquí un ratito hablando con vosotros para que la gente se vaya sentando tranquilamente, vaya llegando, se vaya colocando, se prepare su cafecito o su tecito, lo que quiera, y vengamos a pasar un rato tranquilo. Nada de estos estreses de partidas y de historias y nada. Aquí venimos a intentar aprender cosas y a estar tranquilos. No se os olvide, Samuel, un cafecito. O lo que os guste, claro. No, aquí no. ¿La música qué tal? ¿Está alta? ¿Me subo un poco el micro? Venga. Tampoco quiero aturullaros con mi... A ver qué tal así. Rocío. No me lo quiero pegar tampoco el micro. Pero si queréis puedo acercármelo un poco más. Lo que deseéis, lo que me digáis. Yo estoy aquí para... Para que disfrutéis. Yo estoy atento, intento estar más o menos atento al chat. Si veis cualquier cosa, me decís. Bien. Además, ha habido un ligero cambio de planes porque tenía intención de hacer una cosa, pero bueno, ya veréis luego que no va a poder ser, pero buscaremos alguna alternativa. Y me he bajado un mapa de alguien que lo ha hecho, además me parece que es el mapa de la semana, según he leído, que está guapísimo. Ahora lo vamos a ver, está chulísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lleváis la semana? Estamos a martes, ¿eh? Recordad todavía. El micro este cada vez me da más movidas. ¿Qué me oís? ¿Bajo? Igual si me lo acerco un poco más. A ver, igual la ganancia que se me ha vuelto a cambiar. Vamos a investigar. Vamos a investigar. No, no. No se me ha cambiado. Y según el OBS, estoy ahí en la zona amarilla. Estoy en el sitio lógico. ¿Decís que se me oye bajito o que se me corta o que...? Vamos a pasar a ver el mapa que vamos a exportar a Foundry. Y a Roll20 tenemos que hacer un apaño porque ha habido una movida. Sí. Además es estar uno solo es complicado porque parece que tienes que estar hablando todo el rato. No puedes ni siquiera pensar. Es que si me callo la gente se aburre. Y encima eso, a mí que me gusta hablar menos... Bueno, de... A ver, vamos a pasar a la pantalla. No sé si lo veis, este pedazo de mapa guapísimo. Y además... Es de una partida de rol. Tiene aquí en la mesa las fichas de personaje, el mapa, la pantalla que la han hecho con el propio logo del Dungeon Alchemist. Aquí está guapísimo. Está guapísimo.
Ya sabéis que si aquí nos interesase modificar algo, solo tenemos que cambiar. Pero me parece que está tan perfecto que no quiero ni tocar nada. Y ahí tiene diferentes escenarios. Me manejo. ¿Veis? Es que es chulísimo. Ay, qué bonito es. Porque estoy cambiando ahora todo. No quiero tocar nada. Bueno. Vale, la intención de hoy era coger un mapa que nosotros hemos generado y exportarlo con todas las características que nos da el Dungeon Alchemist a nuestra mesa virtual. Vamos a ver las opciones que nos da el programa. También nos da tutoriales y vamos a ver por qué una de las intenciones que tenía no la vamos a poder hacer. Entonces, vamos a empezar por ver el menú de exportación y luego vamos viendo el resto de cosas. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me preguntáis y las vamos viendo. Una vez que tengamos el mapa terminado, que nos guste cómo ha quedado, aquí en la opción de fichero tenemos una que es exportación. La de Save y Save As es para guardar el proyecto para si en otro momento que, queréis modificarlo o queréis guardarlo para tenerlo más adelante o lo que sea. Entonces, si nos vamos a exportación, aquí ya nos pregunta un montón de cosas. Nos da bastantes opciones para cómo queremos exportarlo. Lo primero, nos da diferentes opciones para exportarlo a mesas virtuales. Foundry, Fantasy Ground, Roll20. Esto es una opción que algunos programas te dan. En Foundry puedes instalarlo. En Roll20 no lo he visto por, creo, la misma limitación que vamos a tener para exportar esto. Y luego lo puedes imprimir como una imagen o incluso un vídeo para que se vea y lo pongas de fondo. Porque hay gente que en la mesa de juego tiene una pantalla y en sobre esa pantalla es donde juegan. Entonces tienes un vídeo para que se vea el movimiento del humo, en este caso, las luces titilando, lo que sea. Luego vuelvo sobre esta parte para explicar otra cosa. Pero vamos a seguir viendo cosas. La segunda opción es cómo queremos exportarlo. Si queremos que sea una imagen. El vídeo es entre comillas, no es un vídeo per se, sino cómo se utiliza para ver las animaciones, como hemos dicho antes. Las luces o el humo en este caso, o si tenéis algún fuego como vimos el otro día que se podía poner, etc, etc, para que se puedan ver esas animaciones. Entonces te da varias opciones. A mí la que más me gusta es la WebVM, porque yo creo que es como la más estándar. Entonces ya dependiendo cómo queráis, si es un mapa grande igual os interesa hacerlo mejor en baja calidad, por lo que hablamos el otro día de que en equipos un poco menos potentes, si no, igual da problemas. Pero bueno, también lo podemos ver. ¿Cómo queréis que se vea la perspectiva? Si queréis que se vea las paredes en 3D, es que esto casi es. No sé si veis el fondo cuando yo le doy. ¿Cómo se cambia el fondo? Que es cómo se va a exportar y cómo se va a ver. A mí en general me gusta con perspectiva para que se vea que las paredes tienen altura. Aunque siempre lo vamos a ver en dos dimensiones. Tal y como lo vemos de fondo. Pero ya veis que en las otras se queda como más. No sé, para mi gusto un poco más oso. Aquí no se ve la demarcación de las paredes o de las escaleras, pero no se ve ese volumen que nos da, por ejemplo, la perspectiva. ¿Cómo queréis que las luces se exporten? En general se queda tal cual para que tanto las luces como las paredes luego funcionen en la mesa virtual. Aquí, bueno, las dos opciones para solo las luces en una imagen o para el BTT. Yo siempre lo suelo dejar en la primera opción.
La calidad, volvemos a lo mismo. Dependiendo de los equipos, no tanto el tuyo, el del máster, que es el que. O el del. Sí, el del máster, aunque luego lo subáis a Foundry y es un servidor. Pero es para que los equipos menos potentes tengan menos problemas en descargarse y manejar las imágenes. Con Low Quality, que es 72 dpi, que son los dpi estándar en internet, basta y sobra. Yo 300 creo que no lo utilizaría nunca, porque la calidad no va a ser tanta, la diferencia de calidad que vais a notar no va a ser tanta como la cantidad, el tamaño del archivo que se va a generar. Entonces, por estándar 72, y si queréis, yo qué sé, pues un día os apetece porque es un mapa con muchos detalles y queréis que se vean los detalles y tal, a costa de lo que ya os he dicho, 150, pero yo personalmente a 300 no subiría nunca. Esto es el tamaño estándar de que le hayáis puesto en principio al mapa. Esto es por si queréis imprimirlo en escala de grises, para que si lo cambiamos, se debería cambiar. Esto es para cuando lo queréis imprimir en papel y no tenéis impresora de color o no queréis gastar color. En nuestro caso, como va a ser para un VTT, lo dejamos así. El grid es si queréis que salga el típico grid. No sé si veis aquí de fondo que se marcan, pero igual cambiándolo. Bueno, lo explico primero y luego si cambiamos de color, igual lo veis mejor. Quitamos, ¿veis? Aquí. Lo he puesto en verde para que resalte. Si le cambiáis a la transparencia, se ve como es. Aquí es, si vosotros ponéis un token cuando vayáis a jugar, cada casilla serían 5 pies. Cada movimiento, si por ejemplo estamos en Dragones y Mazmorras, si tu personaje tiene 30, pues se movería 6 casillas. Y esto lo podéis dejar si os interesa que tengan ese movimiento, o lo podéis quitar para que tengan un movimiento libre. Y además, te da la opción de que sea cuadrado o hexagonal. Lo que os guste, os da diferentes opciones. Vamos a dejarlo en gris, que es como menos suele molestar, y bajamos la transparencia para que moleste lo menos posible. Y aquí te pregunta el ancho en metros. Mira, en metros, además, que normalmente utilizamos en Dragones y Mazmorras, utilizamos en medio. Vale. Volvemos al principio, que es lo que os he dicho antes. Dependiendo para qué mesa virtual queráis exportarlo, os da diferentes opciones. Vamos a imaginar que queremos para Roll20. Y así vemos el problema que os digo que tenemos. Si yo le doy aquí, te da. Te saca un. Voy a ponerlo aquí. Un tutorial. Cierro esto. Aquí te explica cómo tienes que hacerlo. ¿Cuál es el problema para utilizar la exportación de Dungeon Alchemist directa a Roll20? Que tienes que tener una cuenta pro para poder utilizarlo, porque necesitas tener el acceso al API, y el acceso al API solo se consigue a través de Roll20, de la cuenta pro de Roll20. Bueno, para que veáis. Roll20. Dice que aquí en suscribir te dice exactamente. En la cuenta gratuita, que esto ya en otro programa tenía intención de verlo, las diferencias entre los diferentes programas. Si nos vamos al Pro, es el único que tiene acceso a la API. ¿Vale? Los otros dos no tienen acceso. Como no tenemos acceso a la API, no podemos utilizar el importador directo de Dungeon Alchemist. Que sí que podemos importar los mapas, ¿vale? Sí vamos a poder importar los mapas, lo sacamos como universal o una imagen, pero si tú lo exportas directamente para una mesa virtual desde Dungeon Alchemist,
te genera las luces dinámicas, las paredes y todo lo que conlleva. Te genera dos archivos. Uno, por un lado la imagen, y luego un JSON, o como se llame, un JSON, que es el que tienes que lo vamos a ver ahora cómo se hace, que es el que superpone sobre la imagen la información de luces, paredes, puertas, ventanas, etc. etc. En RON20 no podemos utilizarlas directamente. Tendríamos que subir la imagen y luego nosotros manualmente ya hacer la tirada de paredes, darle la iluminación aquí, etc. etc. ¿Se puede? Sí, pero es más incómodo. Entonces, vamos a ver la exportación a Foundry. También, si le dais, te abre un tutorial y te explica cómo se hace. Que si queréis, lo vamos siguiendo de aquí para que no tengamos ningún problema. Yo me lo voy a sacar en WebVM. Como tampoco es un mapa muy grande y encima solo va a ser para mí, no va a jugar nadie, me lo pongo en este. Paredes en perspectiva, que es lo que hemos dicho. Que me lo deje todas las luces y todo. En 72. Con bordes normales. Y tal cual. Exportamos. Venga. Vamos a llamarle. Es que me acuerde dónde lo tengo. Yo creo que me acordaré. O si no, me lo puedo llevar al escritorio. Así. No hay líos. Oh, voy a ver qué. JSON. Ok. No sé si fiarme de ti, Samuel. A mí es JSON. Eso que dice Rocío, la baja calidad ya es muy alta. Por eso que con 72, yo diría que en el 99% de los casos os va a servir. No necesitáis más. Si eso, mientras está exportando, vamos a abrir el servidor. No miréis. Creo que lo he puesto bien. Ahora por hacer la tontería, no sé si lo he puesto bien. Vamos a crear un mundo para hacer pruebas. Dragones y mazmorras y ya está. Uy, ¿lo he creado? ¿O lo he creado? Uy. ¿Eh? ¿Lo he creado? No tengo que poner en principio nada más. Crear. Que ya hay uno que se llama pruebas, vale. Ay, por no leer, Tecnología. Seguro que no tengo ninguno. Ahora sí que lo tendré. A ver, mira. Lanzamos. No os estoy explicando nada del Foundry, porque eso ya lo veremos en algún otro capítulo. ¿Cómo va? ¿Sí? Vale. Venga. Habíamos dicho que íbamos a seguir el manual. Vale. Voy a tener que ir cambiando entre pestañas, pero... ¿Qué nos dice? Lo primero, para exportar Dungeon Alchemist. Hay que asegurarte de que lo has
exportado en el formato correcto y que tienes el JSON. Si nos vamos al escritorio, supuestamente tenemos el mapa y el JSON. JSON. ¿Qué más nos dice? Crear una nueva escena en Foundry. Crear una nueva escena. Crear escena. Noche de rol. Esto, en principio, lo cerramos, que esto es un poco contraintuitivo. Y aquí, en la derecha, uy, no sé si voy a poner esto aquí para veros. En la derecha, si le damos al botón derecho, entre todas las opciones nos dice importar datos. Y nos pregunta, ¿cuál es la fuente de datos? Aquí lo que tenemos que buscar es el JSON. Tecnología. Importamos. Y ahora vamos a la escena. Queda un poco raro, ¿verdad? Tenemos toda la información, pero sin el mapa debajo. Incluso se ve aquí la puerta y tal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? En configurar, meter la imagen. Vamos a. Podemos ir desde dos sitios. Botón derecho, configurar. Y aquí, en la imagen de fondo, buscamos la imagen de fondo. Como no la tenemos subida al servidor por ahora, le decimos que queremos seleccionar un archivo y buscamos el mapa. Tecnología. Abrir. Y seleccionamos. A mí me gusta quitar el tamaño por defecto que sale. Normalmente cuando coge ya te lo pone, pero me gusta quitarlo por manías. Vale, pues ya tenemos la información. Parece que no ha hecho nada en principio, ¿no? Si nos vamos a control de paredes, ya nos ha puesto todas las paredes, las puertas, puertas secretas si hubiere. Estas son paredes para que los tokens no se puedan mover. Ahí va, lo dejaba en hexagonal. No, no, las ventanas, etc, etc. Si nos vamos a las luces, también están puestas las luces, que luego nosotros, como siempre, podemos modificar. ¿Sí? Si nos creamos un jugador, ¿cómo lo llamamos? Cualquiera prueba mismo. No tengo ahora aquí. No nos va a hacer el token porque no tengo tokenizer, y si lo arrastro, supongo que no me muevo. ¿Sí? Vale. Veis a, para verlo solo se puede ver, incluso se puede entrar. Bueno, eso ya es cuestión de cómo esté configurado el mapa, pero veis que te puedes mover y se ven diferentes cosas según donde te ponga. Eso ya es cosa de, pero tenéis toda la información que nos ha pasado directamente del mapa que hemos hecho en Dungeon Alchemist. Aquí había unas ventanas, nos las ha puesto. Esto nos los ha puesto como si fuese una pared. Un poco ilógico también, porque es un... Es más. Estamos... No me gustan esas paredes. Fuera.
no les veo ningún sentido. ¿Veis que se ve un poquito aquí el humo? Bueno, ya veis que no es especialmente complicado. Me hubiese gustado hacerlo así en Roll20 para ver las diferencias y eso, pero claro, 100 euros para enseñaros cómo se exporta, pues no lo veo muy claro, ¿no? Sí, lo que no tengo tampoco es... me da curiosidad, Fantasy Grounds. Pero es de suponer que haga exactamente lo mismo. Josón, y veis que aquí, si tuvieseis Fantasy Grounds, os explica perfectamente cómo tenéis que hacerlo. Es muy sencillito. Pero no es un Josón, aquí es un XML. Lo que exporta. Y si... en Roll20 digo yo que vamos a exportar una imagen para probar, tal cual. Voy a ponerlo como había equivocado antes. Exportamos y vamos a llamarle RPG Night. Venga, está por defecto. Entonces, hacemos sesión. Ahora me tengo que acordar cómo funciona Roll20, que hace una barbaridad de tiempo que no lo utilizo. Creo que se podía... era subir una imagen. Luego... Decidme, contadme cómo se hacía. Había que subir mapa. ¿Era esto? Si yo le di al botón derecho, ¿no? ¿Puedo editar el fondo? Esto es el diario. Tengo que subir igual primero... No, porque estos son los assets, biblioteca. Uf, ostras. Anda que no tenía cosas de aquí. ¿Eh? Puedo subir. Vamos a subirlo. Hemos dicho que tiene que ser RPG Night. Oh, que lo tengo lleno. Qué barbaridad. Voy a tener que borrar un montón de cosas. Se puede borrar así. Terminar. A ver si me estoy quitando eso. Esto no lo utilizo hace un montón. Mapas que ya había hecho. Me dejará ahora entonces. Me ha dicho que no, ¿no? Esto te lo sube, no te dice nada. Hay que refrescar. Chan. Hombre, para no complicarme, si no puedo entrar en alguna partida que ya tenga y ponerlo encima. Si no, a ver. Unas. Idas. Esta. Mía. Venga, que te voy a dejar.
dejar permitir. Aquí estaba. ¿No? Veamos una. Vale. Antes al final lo habíamos podido subir. Que me sigue diciendo. Pero ¿cuánto tengo? Venga, pues vamos a eliminar esto también. Escenarios. Venga, eliminamos todo. PNG. Eliminado. Porque esto. Ah, igual es esto todo lo que me está ocupando también. Pues nada, igual esto para otro día. Porque si tengo que ponerme aquí a borrar ahora todo esto, porque no creo que se pueda elegir. Ah, no. De hecho ha sido... Uy, si tengo música también cuenta. Pues sí, 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 sí. Estoy imaginando que cuando elimino la carpeta, elimino... Ah, mira. La carpeta... Uf. 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 Bueno, tampoco aquí... Un poco de paciencia. Qué divertido, tecnología, ¿eh? ¿Habéis venido para ver esto? ¡Qué suerte! Además, yo creo que esto es lo que más espacio ocupará, ¿no? ¡Ah! Que sea la cámara. ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Eso es por haberle dado... Espera, ¿eh? Voy a ver si... Por haberle dado permisos, yo creo, a... Si hago... Igual tengo que desactivarla. Si desactivo y activo la cámara... Blanco llegó. Esto ha sido el darle los permisos de la cámara a Roll20. Y ahora tengo que... Tendría que cerrar y volver a abrir para que se volviese a ver. Que si me estáis viendo extraño, es que así se está emitiendo. Voy a ver si puedo. Vais a dejar de verme. No. Vengo aquí. Puedo desactivar. ¿Digo activar? Ya se ve. Ya se ve. Al final voy a tener que hacer tecnología de los problemas con el micro, con la cámara, el OBS. Madre mía. A ver, estamos aquí.
Este es el de Foundry. Ahí, Roll20 lo he cerrado. Y si me... Vamos a volver a ver. Si me vuelve a preguntar, le digo que no. Aunque si ya le he dado los permisos. A ver si no me vuelve a dar guerra. Ya me habéis dicho uno de cómo streamear, cómo hacer los podcasts. Oye, si es lo que os apetece, ¿veis? Ya se ha ido la cámara. Vamos a probar desde aquí. Si yo desactivo y activo, parece que me está dejando. ¿Sí, no? Ok. Vale. Habíamos dicho, vamos a intentar subir. Hemos quitado la música. RPG. Y que es teniendo todo lleno. Pero cuando en... ¿Te dejaba 100 megas o cuánto te dejaba de en la gratuita? ¿100 megas? ¿Y te ocupas 100 megas? Solo con esto. Me parece mucho, ¿no? Porque música en principio no tengo. Estas siguen estando. Solo las he borrado de la lista. ¿No? Ok. Bueno, estas son listas. Vale. ¿Cómo te borro de aquí? ¿Qué? No me jodas, que tengo que pinchar en el nombre. ¿Estoy borrándolas? Ah, no, aquí. Uy, Dios. Espéramelo. Sí, sí que quiero. ¿Por qué no te vas? Se ha ido. No quiero hacer proselitismo de ningún programa, ni quiero, pero esto es un poco incómodo, ¿no? Tampoco estáis aquí para ver esto. Así que, como vamos a tener muchos programas de tecnología, en cuanto solucione esto, un día hacemos un mini cacho, recordamos esto y venimos y lo vemos cómo funciona. Además, incluso sería interesante que me acordase cómo funciona. Así que, nada. Vamos... Coge. No podemos ver tampoco mucho más. Está mirando. Han entrado y me han despistado. Solo sé hacer una cosa. Porque aquí en exportar, si queréis que veamos alguna otra cosa, pero en principio... Este Universal VTT Export en Foundry se puede instalar un módulo. Si salimos, creo recordar. Igual lo tengo instalado. A ver. Módulos. ¿Cómo hemos dicho que se llamaba? Vale, creo que es este. Aquí abajo sale, no sé si lo llegáis a ver. Entonces, vamos a probar que este, la verdad que no lo he utilizado nunca.
Vamos a exportar. Tal cual, con perspectiva, tal, 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 tal. Exportamos. Venga. Así mismo. Ostras, qué rápido, ¿no? Ostras, qué rápido. Vamos aquí. Vamos a llamarle RPG. Seleccionamos el archivo que lo tenemos aquí. ¿Y te lo importa con la imagen y todo? Uy, ostras. ¿No ha cambiado mucho el color? ¿Le ha puesto las paredes? Sí. ¿Le ha puesto la iluminación? Hombre, la imagen está como quemada. Me gusta. Joder, ¿qué es esto? ¿A esto? Igual aquí sí que se nota la diferencia de calidad. Voy a poner 150. Tal cual, el mismo. ¿Podría machacarlo? Me va a decir que ya existe, ¿no? No, igual. Sí, sí. Tras que está como súper quemado, además las... ¡Uf! Esto. Y aquí, por ejemplo, quedaría más chulo. Esta. Y le ponemos... De animación, le ponemos antorcha. Estas cuatro. Antorcha. Animación. Antorcha. Animación. Antorcha. No me está haciendo ni puñetero caso. ¿No? Porque aquí esto tendría que... Tendría que verse la diferencia. ¿Sí? Amigo. Igual 0,4 y 130. Le ponemos 180. Está muy quemada porque lo he puesto muy evidente para que se vea. Sí, en principio tiene muchas luces porque cuando las ha puesto en daño en Alchemist tienes un huevo de luces. Que tiene que ser... Si me voy a objetos... Esto es una luz. Esto es otra luz. Esto es otra luz. Por aquí atrás hay... Esta y esta. Esta la del... Uy. La del fuego. Está esta. Esta que es la que hemos modificado ahora. Podemos poner que se ilumine o no. Está muy bajita. Es que tiene un huevo de luces. Además esto... Bueno...
No quiero empezar a juguetear porque me vuelvo loco. Y en la animación he puesto antorcha, pero ya veis aquí todo lo que se ve. Si Foundry tiene algo, son las puñeteras lucecitas. Puedes poner las luces como te dé la... Buah, demasiado. Buah. Muchísimo. No sé si veis la diferencia que se ve por aquí alrededor. Que me lío. Que aquí venimos a ver. Al final solo hemos podido ver cómo exportarlo directamente a Foundry. Porque... ¿Fantasy Grounds? ¿Cuánto cuesta? Vamos a cotillear. Fantasy Grounds. Tiene opción gratuita. Free demo. $39 o $149. ¿Pero esto es al año o es...? Voy a suponer al año porque si pone $3.99 al mes, será $39 al año. $149 al año. Bueno, pues esto también lo podemos ver un día. Esto me da curiosidad. Ok. Ya entre pitos y flautas se nos ha ido la horita. No sé si queréis... No sé si queréis hablar de algo este ratito. Si queréis preguntarme algo. Ha sido un poco interruptus este programa, pero no es un tema en el que me sienta muy cómodo, Ben. No es un tema en el que me sienta muy cómodo, Rocío. Vamos a hablar de otras cosas mejor. Oyendo la música, por cierto. No llevo muy bien los halagos, pero muchas gracias. Estoy un poco... tengo una gestión emocional hacia... No sé muy bien cómo... Pero muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Voy a cerrar ya... para que no me esté quitando recursos, no sea que vuelva a fallar. Y para el próximo día, en principio, no tengo pensado nada. ¿Os apetecería algo en particular? Si queréis, podemos mirar lo de... ahora que han dicho lo de Fantasy Grounds, podemos mirar algo de Foundry. Podemos mirar cómo se instalaría Foundry en un servidor. Podemos usar una hora para que yo me vuelva a acordar de cómo funciona Roll20. Podría ser. ¿Qué tengo en la lista? Pues vamos a ver qué tengo en la lista, a ver qué me acuerdo. Vamos a la lista. Tengo Dungeon Alchemist, qué es y para qué sirve. Hacer un mapa con Dungeon Alchemist. Hacer un mapa y modificarlo. Ya lo hemos hecho. Tengo Chronos Wilder, que es otro hacedor de mapas que lo vimos un poco por encima el otro día. Que también lo tengo para hacer mapas. El Incarnate. El Notion. ¿Qué más? Creación e instalación de Foundry en un servidor. Servicio gratuito versus de pago de D&D Beyond. Ver la plataforma de miplane.com. Ver la plataforma nivel 20. Y luego tengo algunas páginas para ver cosillas. La de Portrait.
otra de DM Tools, Owlbear, Rodeo, que esa también le tengo bastante curiosidad a la aplicación. Otra página que es 5Magic. Hacer alguna miniatura en Hero Forge. No sé si alguien dijo también que quería ver el tema de la impresión en 3D. Que podemos hacer una miniatura en Hero Forge y luego imprimirla en 3D. Podría ser una opción también. No sé, yo estoy abierto. Estoy abierto a lo que me digáis. Igual ponemos una encuesta en Discord. Mira, pues hacer una mini en Hero Forge y con lo que me digáis. Y luego la imprimimos. Y la podemos imprimir en resina y en filamento. Para que veáis las diferencias y cómo quedan las miniaturas en una y otra impresión. Es más, me pareció ver el otro día la competencia de Hero Forge. ¿Cómo se llamaba? Creo que la apunté, no la apunté aquí en la lista de cosas, pero creo recordar que se lo mandé a mis señoras. Titancraft. Bueno, pues esta no quiero hacer nada. Para que así entre todos podamos hacer diferentes un par de miniaturas, una en Hero Forge, otra aquí, y así vemos las diferencias. Mira. Mira qué bichote más guapo. ¿Qué quieres decir? Que lo podemos cambiar todo, ¿no? Supongo que habrá cosas de pago y cosas que podrás poner o no. Vale, que no me lo había puesto. Vale. No voy a tocar nada. No quiero tocar nada. Pues esa me ha gustado también. Podemos, así como nos dijeron el otro día un... alguien, no me acordará el nombre, ya puedes perdonar. El hacer un sorteo. Podemos hacer una figura. Entre lo que digáis la gente de chat. Luego la imprimimos. Tanto en filamento como en resina. Y luego la sorteamos. ¿Es un chorri sorteo? Sí. Pero bueno, puede estar interesante. Para lo que nos va a costar. Pues hemos llegado a las 5. Las 4 en Canarias. ¿Os habéis tomado el café? ¿El tecito? ¿Habéis estado un rato tranquilos? Podéis elegir entre la siesta y estar aquí un rato conmigo. La siesta la podéis echar todos los días. Hoy estáis un ratito conmigo. Y ahora, que todavía sigue siendo una hora razonable, hay gente que se puede echar la siesta. Es que la verdad que con esta música... sí que es verdad, parece hasta que es agradable mi voz. Vale, voy cerrando todo. Pues como siempre, un auténtico placer. Buena gente. Un ratito muy tranquilo. Pasároslo bien. Disfrutad mucho. Sed muy felices.
Recordaros que esta semana en el canal tenemos esta noche, aunque luego os lo dejo en el calendario, un ratito, cuando terminemos. Esta noche tenemos la primera luz. Esa partida que dirige un tal Mario, que está como una chota. Vedla, está muy entretenida. Y las cuevas. No quiero decir nada de las cuevas. Sé que está Rocío y lleva muy mal la duración de las cuevas, así que tampoco quiero estresarla. Y está el director también, Samuel. Bueno, que eso. No quiero decir nada. Y la primavera está por poner fecha. En principio intentaremos jugar esta semana, pero veremos a ver si se puede o no se puede. Así que eso, buena gente. Un besote enorme. Cuidaros. Cuidad a vuestra gente. Cuidad a la gente que queréis. Y disfrutar de la semana hasta la semana que viene. Un besazo. Voy a cambiar, que siempre... me he comprado un Stream Deck, así que las próximas no tendré que estar mirando la pantalla. Podré hacer como los streamers profesionales y dar al botón. Ay, qué tonto soy, por Dios.